Qué largo he explorado se hace el camino del sentimiento cuando la pasión desborda el acostumbrado fluir de los cauces, cuando cada gota de agua que antes moría en el mar sin quejarse se convierte en una punzada de ese dolor con que dueles la vida, hasta hacer que con el peso de su llanto se doblen los sauces. Cuánto misterio se encierra en ese latir del tiempo apresurado. Cuando cada instante de espera se hace tan eterno que hasta el respirar se convierte en un estorbo, porque entre suspiro y suspiro se escapan todos los momentos en que lo único importante es perderme entre tus brazos y olvidar lo sensato para amarte en lo inútil y pequeño. Quisiera apagar todas las luces que iluminan lo cierto, dejar solo esa vela palpitante que enciende tu mirada. Cuando siento que en tus venas fluye el deseo y sé que no hay recorrido más incierto que el que comienza en lo ilusorio de los sueños y acaba tras el éxtasis del regreso del silencio, donde la ternura es el único paso del abismo. Siento que el tiempo se cumple ineludible, pero ya no siento ese temblor del miedo aplazando la explosión de los sentidos, agarrotado entre mis dedos, intentando hacer de la memoria solo un archivo de las veces que hice goce de sufrimiento. Qué largo e inexplorado es el camino en que cada recodo es una nueva puerta al más ignoto misterio de mis sentimientos. ¿O es acaso que el camino de la vida se escribe en versos y el de la muerte es solo una carcajada del espejo? Misterioso camino. Autor: José Huete García, España. Voz: Flor de Lis, Argentina. Julio 24 de 2012, San Luis, Argentina.